Este lunes se entregaban los premios Fútbol Draft 2013 en la ciudad del fútbol de Las Rozas, galardones que reconocen a los mejores canteranos españoles de entre 16 y 20 años. Entre los premiados, 6 madridistas: Raúl de Tomás, Derico Sede, Alex Fernández, Jesse Rodríguez, Álvaro Morata y Fernando Pacheco. Bueno, muy contento, ¿no?, de poder estar ahí, de ese premio, y también darle la enhorabuena a los chicos que han sido premiados. Sí, estar aquí con tanto jugador joven, con tanto talento, siempre es un orgullo. La verdad que es un placer que se reconozca el trabajo de la cantera del fútbol español y bueno, es un privilegio poder estar aquí, darle la enhorabuena a todos los demás que han recibido un premio y que es un orgullo estar aquí. Sí, la verdad que es un premio, estoy muy contento porque es un mérito a la temporada pasada, que fue un buen año, individualmente y colectivamente, así que estoy muy feliz y satisfecho. El delantero del Real Madrid, Álvaro Morata, fue elegido en el 11 de oro de este fútbol draft. El central Derico Sede quedó en el de plata y Alex, Jesse y Raúl de Tomás formaban parte del 11 de bronce. Fernando Pacheco, por su parte, quedó encuadrado en el 11 elegido por los aficionados. 6 madridistas, el club con más galardonados en este fútbol draft. Buena señal para la fábrica blanca. Sí, la verdad que sí, ¿no? Yo creo que el trabajo es muy bueno, este año ha sido muy bueno y bueno, esperemos que el próximo año pueda ser así otra vez. Sí, se está trabajando muy bien, no es la primera vez que hay tanto canterano por aquí, blanco. Creo que la fábrica está fenomenal, está en un estado de forma magnífico y bueno, lo vemos reflejado con tanto canterano en el primer equipo. Sí, siempre se ha hecho bien en la cantera del Real Madrid las cosas y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a intentar que sean más el año que viene. La verdad es que eso significa que tantos premios, significa que estamos haciendo bien las cosas en el club y que poco a poco irán saliendo más jugadores y mejores. Yo creo que las generaciones que vienen pues tienen un futuro increíble. Tercera, juvenil A que viene también, los que van a subir al Castilla el próximo año. Y bueno, seguro que siguen la línea que llevamos nosotros en el Castilla, que estamos haciendo un buen trabajo y seguro que muchos tienen la oportunidad de subir arriba también. Morata y Alex hicieron doblete. Además de ser elegidos en el 11 de oro y de bronce respectivamente, ambos estuvieron también presentes en el 11 votado a través de internet. Un reconocimiento también para Fernando Pacheco de los aficionados al fútbol. Sí, la verdad que darle las gracias a todos los que me han votado y saben que siempre intento agradecérselo por las redes sociales o cuando puedo y darle las gracias a todos. Día de premios para el fútbol de cantera en este fútbol draft que reconoce a los mejores jóvenes del panorama nacional y en el que el Real Madrid fue protagonista.